Con los ánimos por las nubes después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Que empiece a rodar la pelota. Le saca la pelota que sigue libre. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Huntelaar. A jugar el fútbol con las manos. Pasa la pelota atrás con el arquero. Se viene un lateral. Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Huntelaar. Rodrigo Palacio. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego, la perdieron. Tiro libre tras un fallo tempranero. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Está claro que hubo contacto. La falta, más que dura. El árbitro acertó. Jeremy Menez. Y esta puede ser. ¡Buen disparo! ¡La deja ir! El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez acertó. Rodrigo Palacio. Huntelaar. Ha hecho muy bien para tapar este disparo. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesto. Sí, señor, usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarlo. Ahí está la lucha por el balón. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón.
Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Se abre espacio y va con el zapatazo. Hasta parece fácil con un arquero así. Oportunidad de gol desde el córner. Ahí va el cabezazo. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Rodrigo Palacio. Venían bien y la han perdido. Ha pitado el árbitro. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Huntelaar. Es suya la pelota. Huntelaar. Y le pega un bombazo. Es un lince enorme la tapada. Un córner para prolongar el ataque. Enorme el despeje para alejar el peligro. Jeremy Menez. Rodrigo Palacio. Gran anticipo para evitar oportunidad. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Golazo! Justo antes del descanso, la ventaja que tanto estaban buscando. Pausa y a esperar que aumente en el segundo tiempo. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Nuevamente el partido 1-0. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Bueno, Mario, lo pensábamos todos. No nos sintamos sorprendidos, no iba a ser. El árbitro pone en orden su reloj. Nos vamos con el segundo tiempo. Huntelaar. Ha perdido la pelota. Se está peleando duro por la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Se fue el disparo. Y está gol. El gol que empata todo. ¡Qué golazo, Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Estos jugadores no han logrado comprometerse ni compenetrarse. Y eso
se nota en el bajo nivel de rendimiento, Marito. Sí, la verdad que no sabemos lo que pasaba por la cabeza del técnico. Ahora tiene que mejorar, principalmente en la química de estos jugadores. Se le escapa la pelota después de la entrada. Jeremy Menez, pelota elevada para Rodrigo Palacio. Solamente queda el arquero. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Con esta parada mantiene viva la competencia. Algo ha visto el técnico visitante, Mario, porque en el próximo silbato se detiene el juego y hay cambio en la visita. Sí, este jugador es, puede ocupar cualquier posición en el campo, así que no sabemos a quién va a quitar. Ha perdido la pelota. Huntelaar. Rodrigo Palacio. Entrada muy buena. Rodrigo Palacio. Va con el zapatazo. Buscaba el arco, encontró el arquero enorme. En estos momentos no hay que cometer errores, el arquero lo sabe, vaya si lo está haciendo bien. Intentando romper el empate, el técnico está ordenando un cambio. Y le va a pegar, pega la pelota en el defensa. Jeremy Menez. Y le pega un bombazo. Esto sigue empatado. Rodrigo Palacio. La pelota que abandona y saque de manos. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Ha cortado muy bien el centro. Rebote y sale del terreno de juego. Balón que se va. Corner. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. La levanta bien. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Muy buena pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se viene un lateral. Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado. Esta pelota llevaba peligro. Muy buen corte de juego.
Aún no se define, parejo encuentro, ¿para quién la victoria? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La pelota le llega. ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Vaya momento! ¡Es penal! Pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Y convierte el penal! Le pegó para asegurarlo. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pare. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Este gol llega tarde, Mario, pero confirma el triunfo, ¿no crees? Ya pensábamos en la prórroga. Esa pelota que va por la banda. Se había alquilado una silla de playa, estaba descansando y adelantado. Por esta acción el árbitro ha decidido pitar penalti. Rodrigo Palacio. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Golazo! Ya tiene 2 en su cuenta y la quiere aumentar. Veamos otra vez ese gol. El final del partido. Dos victorias consecutivas, están en muy buen momento. A ver cuánto tiempo logran mantener esta racha.
Reynoso.